Se filtran mensajes donde dejan a Livia Brito muy mal parada y también donde se ve a la actriz cubana pidiéndole ayuda a un político mexicano para que la sacara del problemón en el que se metió al golpear un paparazzi. Te lo contamos el día de hoy en Famous Close Up. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Famous Close Up, tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México. El día de hoy le estaremos dando seguimiento a uno de los casos que más nos ha impactado, viniendo de una señorita, de esta actriz cubana Livia Brito, puesto que ella a principios de julio habría agredido a un fotógrafo en una de las playas de Cancún. Este cuento pues dio mucho de qué hablar y sobre todo comedilla de la prensa, ya que la misma Brito pues no se quería ver involucrada en nada de esto y salió en diferentes ocasiones diciendo que ella no estaba en ese lugar, que era totalmente mentira, pero al descubrirse la verdad ella emitió un comunicado pidiendo disculpas. Pero amigos, esto no fue suficiente y evidentemente es lo que nos demuestra Livia con todas las acciones que tomó respecto a este caso en específico. Y es que todo aparenta o todo indica que ella estaba bastante asustada y usó hasta el último recurso. Así que ella acudió directamente a un político mexicano para que la pudiera ayudar a salir de todo este problemón. El nombre de este político es nada más y nada menos Juan de la Rosa, quien aparentemente perdió su teléfono en estos días y se filtraron pues esos pantallazos en los que se le ve a Brito pidiéndole ayuda a Juan a través del programa Primera Mano. Pues dieron esta exclusiva que obviamente yo se las traigo a ustedes directamente a través de Famous Close Up. El primer mensaje que les voy a leer pues se lo dice el político mexicano a la actriz cubana. Él dice: Livia, te informo como es mi responsabilidad y así la tomé como mía, que ya le informé a tu abogado, que ya avisé a Cancún que él entra a representarte y de igual manera estoy a la orden dándote lo mejor, deseándote lo mejor. Livia, escuchen esto porque esto es bastante contundente, pues le estaría pidiendo a Juan que por favor eliminen cualquier prueba, dado que ella las habría tocado bolsos, habría tocado equipo de trabajo, habría tocado identificaciones y que no podía ser vinculada con esto. Y ella le comenta a Juan: sí, que limpien los libros, que limpien las credenciales, todo, todo, todo lo que estaba en la mochila, porque yo lo toqué todo. Luego que ella habría comentado a la prensa que en ningún momento habría tocado a Ernesto Cepeda. Luego hablan acá pues que Livia le había robado cierto equipo de trabajo al fotógrafo y ella comenta: yo le doy su cámara y sus cosas, pero que me otorgue el perdón. Yo voy al ministerio, a lo cual Juan le responde que no era necesario y que él no quería que ella tuviera ningún contacto con este señor. Sobre todo amigos, aquí lo que queda claro no solamente son los screenshots, sino que las autoridades son bastante cuestionables y lamentablemente el reportero gráfico no salió únicamente lastimado por las agresiones que le hizo la pareja de Livia y la misma actriz, sino que también no se estaría haciendo justicia por esta agresión que le hicieron al periodista. Estas pruebas pues evidentemente son bastante fuertes en contra de la misma actriz, sin embargo pues este caso todavía está abierto y ella estaría enfrentando una dura demanda legal, mientras que el fotógrafo estaría atravesando por una situación muy difícil, ya que luego de este altercado pues él quedó con depresiones serias y se estaría sometiendo a 60 sesiones de rehabilitación. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.